agradezco a cada uno y cada una de ustedes por estar aquí para celebrar hoy con nosotros nuestro aniversario. Son 50 años de presencia continua en Ecuador en 2024. Este año está jalonado de eventos centrados en los grandes retos del desarrollo y las ciencias de la sostenibilidad. Quiero rendir homenaje a todos estos científicos de Francia y del Ecuador que han dedicado y siguen dedicando su talento y esfuerzo a la investigación para un planeta y una sociedad más resiliente y sostenible. Estamos muy orgullosos de lo que construimos juntos en 50 años y confiantes en el futuro de esta relación. Nuestra misión a IRD y nuestros valores siguen siendo los mismos y compartidos. Desplegar la investigación, compartir la ciencia, transformar el futuro de manera equitativa, respetuosa de cada uno de nosotros y de los saberes locales. Quisiera también expresar mi más sinceros agradecimiento al personal de IRD en Ecuador, a los números investigadores, ingenieros, estudiantes, socios y representantes que han contribuido a que estas colaboraciones, 50 años después, sean tan sólidas y apreciadas como lo son hoy. Para COICA, la cooperación con el gobierno en Francia ha sido muy importante. Reciban ustedes un saludo en nombre de los 511 pueblos indígenas de la cuenca amazónica. Prácticamente es un tercio de lo que ha sido mi vida profesional, lo que he hecho con el IRD. He aprendido mucho a través de la investigación y agradezco al IRD por el compromiso que ha tenido todo este tiempo para trabajar por el desarrollo de nuestro país de Ecuador. Son 50 años de colaboraciones entre disciplinas, entre universidades, con el objetivo de apoyar los estados, los investigadores, la academia, a responder a preguntas cruciales o necesarias para tener sociedades sostenibles. Y realmente mi relación con este convenio PUCE-IRD ha moldeado totalmente mi vida académica y profesional. Espero que sea por muchos años más para que así como a mí, una joven investigadora, sigan inspirando a más personas de la investigación, pero también en justamente un desarrollo sostenible. El IRD ha venido trabajando de la mano con muchas universidades ecuatorianas. Nosotros nos sumamos a este equipo y queremos extender nuestras felicitaciones a todos quienes forman parte de esta gran institución. Los distintos equipos, la participación de las instituciones demuestran que efectivamente ha habido una cooperación en equipo, y eso es el espíritu de lo que ha sido el IRD. Y ya vamos casi 20 años trabajando juntos la Fundación con IRD desde 2005 y ya estamos en nuestro cuarto proyecto con IRD. Trabajo increíble de 50 años, muy impactante, muy importante, y les deseo muchos más.